De Piñeiro, de los diferentes barrios, están protestando en este momento en la bajada, en la subida, o como se quiera, del puente Victorino de la Plaza, reclamando más controles en la zona, ya que dicen que desde este lugar
ingresan y egresan los delincuentes que últimamente están robando en el barrio. Ola de robos que se produjo como consecuencia la herida de un joven hace muy poco tiempo, de Rodrigo Soria, que está debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital Pedro Fiorito, debido a que recibió un balazo el miércoles pasado. Los vecinos cortan parcialmente el puente para mostrar su disconformidad, pero para no afectar a los vecinos y a las vecinas que vuelven de trabajar. En este momento hay bastantes móviles policiales custodiando la zona o la marcha, la protesta de final. Hay cerca de 7 móviles. Tiene un comercio, Rodrigo Soria, el herido del miércoles pasado. Desde ahí marcharán los vecinos y las vecinas hacia la comisaría segunda, así ya en Pagola y Trigón. Y los vecinos vuelven a cortar, debido a que el semáforo está en rojo. La consigna era no cortar el puente para no afectar a los trabajadores y a las trabajadoras que vienen de cumplir sus tareas en la ciudad de Buenos Aires. Hasta aquí la transmisión en vivo de La Voz de Piñeiro para todos los vecinos y vecinas que siguen a nuestra página.